¿Cómo están? Bueno, pues hoy es otro día aquí. Hoy es martes 5. Martes 5. Ok, martes 5. Oh, antes de empezar el video, les presumo algo. Bueno, no presumí porque yo soy de las personas que no. No me gusta. No me gusta eso. Más bien les muestro. Miren. Yo no voy a Turquía. Que bueno fuera, ¿verdad? Yo no voy a Turquía, pero Turquía vino a mí. Sí. Tengo la tacita donde ellos toman su té. Y me estoy haciendo un té de manzanilla. Este fue un regalo de mi sister, de mi sis. Muchas gracias. Está hermosa la tacita. Cuando me la trajo me quedé, wow. O sea, Turquía está conmigo. Thank you, sis, por el regalo. Besos, love you, sis. Está hermosa, ¿eh? Me estoy haciendo un té de manzanilla porque resulta que la señora Blanca anoche le trajeron tacos y la carne me hace mal. Ay, me hizo bailar dos veces, tres veces, los calambres en la noche. Dios mío. Y no debo de comer carne. O sea, sí, poca. Pero siempre me dan los calambres. Los calambres, hoy no. No, pues ahí tienen a la Blanca bailando en la noche. De la pierna que no aguantaba con el calambre. Ah, les cuento. Me senté aquí un rato porque acomadrear con ustedes. Vamos a poner las comadres, ¿ok? Las comadres. Me senté un rato a acomadrear con ustedes. Y al ratito voy a subir a arreglar mi cuarto donde yo hago mis manualidades, donde hago mis videos. Déjenme limpiar el sudor porque como no tengo el ventilador prendido, es porque se escucha mucho el ruido. Anoche llovió con relámpagos y todo. Y ahorita está nubladito con solecito, pero el calor, Dios santo. Bueno, pues fíjense, ayer estaba en mi cuarto. Yo soy una de las personas que a ustedes a mí no me miran andar con las vecinas. Tengo aquí, yo sé, creo que voy para 12 años. Y yo creo que así unos buenos días, buenas tardes, al de aquí, al de acá y otro otra persona que vive acá y ya se fue. Son los únicos, son los únicos. Yo no ando en casa y sabiendo vidas ajenas, no. Pero uno se da cuenta de lo que hay alrededor, ¿verdad? Ayer me quedé, wow. Estaba yo ahí tratando de limpiar mi cuarto. Estoy haciendo unas cajas. No sé si le había comentado con el hilo yute. Unas cajas para poner todo lo que uso yo de mis manualidades. Y escuché que tocaron la puerta. Tas, 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 tas. Pensé que era la mía, la de reja. Pensé que era la mía. Ay, digo, ¿quién me está tocando la puerta? Me subí por la ventana. No, pues era la caja. Acá está. Los vecinos de acá. Era una señora bien enojada. Una señora, pues sí, un poco joven. Un poco joven. Bien enojada. Le digo, ¿qué pasaría? Y le habla y sale una chamaca. Preguntó por X niña. No, aquí no está. Aquí no está. Se escucha la niña aferrada a la otra. No, aquí no está. Aquí no ha venido. Aquí no está. Y que me dijeron que aquí entró y que no sé qué. No, aquí no está. Aquí no está. Ah, bueno. Se fue la señora. No, pues yo seguí con lo mío. ¿Y qué sería? Como a los 45 minutos o la hora. Otra vez. Tas, 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 pero con ganas. Con ganas la señora que le tocaba la puerta. Y en eso y se escuchó. No, no me pegues, no me pegues.
pues resulta que ahí estaba la otra chavalita. Se escondió de la mamá. Y yo me subo por la ventana. Y cuando me da risa porque yo creo que las madres que cuidamos a nuestros hijos, yo creo que reaccionaríamos igual. Nomás vi cuando la niña se le hizo la cabeza. Ah, pues la señora le hizo así. Y como yo siempre tengo el cabello agarrado, hasta me agarré. Créanme, no les miento, créanme, créanme. Hasta me dolió la cabeza a mí. Sentí que ese jalón tan fuerte. Dije, ay, esa señora se quedó con el chonguito de la muchacha en la mano. Y yo me agarré mi chonguito. Y luego, así, así le movió la cabeza a la chamaca. Y de pasada, acá en los tijuanenses decimos en el lomo, le pegó en el lomo, pero recio, que hasta la chavita nomás le decía así. Ah, pues resulta pues que acá hay chamacos y pues no sé a quién entran, ¿verdad? Bueno, sí sé a quién entran, ahí. Y dije, mira nomás estas chamacas de hoy, todo se les hace fácil. Qué vergüenza, o sea, venir la mamá y sacarla de acá y ay, no. O sea, sacarla, pero aparte esos que están ahí, hacerle lo mismo que le hice a la chamaca, aunque los deje sin orejas. Digo, ¿qué les pasa a la juventud de hoy? O sea, ¿qué les pasa? Se les hace todo bien fácil o después andan ahí arrepentidas. Pero fue algo que me quedé. Mira nomás, o sea, la juventud de hoy, o sea, a todos se les hace fácil. Y qué vergüenza porque cuando salieron, pues había gente afuera. Yo estaba en mi casa, yo estaba en la ventana. No quiere decir, ay, chismosa, no. No, porque estaba en mi casa. Chismosa cuando voy y estoy parada en la puerta. ¿Qué es lo que le están haciendo a la chamaca o qué están haciendo? Yo no voy a buscar los chismes. A mí. No es para que cause risa, pero digo, muchachitas jóvenes, si me estás mirando, si de pasada miras este video, pues cálmense, porque después viene el arrepentimiento y después, pues, ahí están ya, jovencitas. Bueno, esta juventud de hoy, que uno como padre pues tenemos que aconsejarles más, aunque les aconsejes, pasando un carro, aunque les aconsejes, la que quiere escuchar y el que quiere escuchar, escucha. El que no, pues no, ya no quedó de consejo, ¿verdad? Salud. Bueno, como ya comadré con ustedes, ahora sí me tengo que poner manos a la obra. Manos a la obra porque el calorcito está ahí fuerte y ahorita es tempranito. Voy a aprovechar la mañanita para ponerme a hacer lo que tengo que hacer porque, ay, no. Ay, ¿saben qué? Como ya les estuve aquí mitoteando, pues deberían de venir a ayudarme porque tengo que. En una caja van unas cosas, en otra caja van otras cosas y otras y otras. Lo puse todo arriba de la cama y me quedo parada ahí viendo. No, pues, órale, manitas a la obra porque el día se va y al rato, pues ya la cena, que ya viene el marido, y ya no te dejan hacer las cosas como tú quieres hacerlas. Así es que manos a la obra, mis comadres. Todavía no le encuentro fin a esto. Todavía no. Todavía tengo que acomodar todo esto. Ay, ay, ay. Ay, todavía no puedo mirar el final. Ya hice esas otras cajitas.
Pero miren todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Y todo lo que tengo acá. La llevo ya. Bueno, pues aquí hice las cajas ya. Para acomodar todas las cosas que uso para hacer mis manualidades. Estas fueron esta y esta es con encaje. Esta también es con encaje. Ah, este es el canastito que hice en un video. Este también es con encaje. Esto también es con encaje. Esto es con hilo yute. Esto es con encaje. O sea, cuando tú tienes material y lo puedes usar, úsalo. Úsalo. Este es con bies y hilo yute, encaje. Aquel es tela, manta y yute. Ay, tengo una reliquia. Una máquina de escribir. Que ya también es una cajita que me regaló mi sis. Y ya también le hice con yute. Allá hice esos otros. Es con tela y con hilo yute. Hilo, perdón, cordón. Bueno, pues ahí tengo todos los que son mis moldes para. Ahí también, ahí me falta hacer otros. Ahí tengo mis moldes de blusas, vestidos y mis cuadernos. Pues. Varias cositas. En la parte donde corto, eso no lo arreglé porque como sigo haciendo más cajitas, pues ahí tengo todo el material, el silicón, la pistola, todo. Pues esto así quedó. Pues aquí tengo cuadros, palillos de otros manualidades que voy a hacer. Y estos, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llaman? Ahorita les digo, ahorita que me acuerde. Ah, pues aquí tengo zippers, bies, elástico. Tengo para los moldes para cortar. Y acá pues tengo más material. Acá también tengo de un material de unas manualidades que voy a hacer. Ahí tengo más material. Allá tengo estambre, bies, hilo. Ahí también tengo todos los listones. Acá abajito también tengo unas telas, unos retacitos. En aquel puse unos sombreritos que hice en los primeros videos. Esa está sola, esa me falta todavía hacer. Bueno, pues esto fue lo que hice. Terminé esta parte, todavía me falta lo demás, pero eso va a ser en otro videito, ok. Bueno, los veo a la próxima. Se me cuidan mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos, chao.